Deportistas de los colegios públicos del Distrito 5 de Managua participaron en el lanzamiento del Festival Nacional de Deporte Escolar. Cada mes se realizarán jornadas deportivas con las diferentes disciplinas, confirmaron autoridades educativas. Esto es desde los niños de educación inicial, ¿verdad? O sea, vamos a ver a los niños más chiquitos haciendo la actividad correspondiente a ese ciclo de vida, a los niños y niñas de primaria, a los equipos de secundaria, y esto es toda una fiesta, pues, o sea, en esta semana ustedes como medios de comunicación han también hecho cobertura a inauguración de las ligas deportivas en los municipios, y ustedes miran toda esa energía, todo ese aprendizaje, todo ese disfrute. Esa es la educación que estamos construyendo. En este lanzamiento dieron a conocer la convocatoria a las competencias de carreras de 2 y 3 kilómetros en maratones masivos y excursiones que permita a los estudiantes fortalecer sus conocimientos en geografía. Es importante que resaltar y destacar en esta ruta del deporte el fortalecimiento y la participación de los niños, pero sobre todo de las niñas en todas las disciplinas, incluyendo los deportes de combate, judo, boxeo, karate, taekwondo, entre otros, y también por supuesto el deporte inclusivo para no videntes, el baloncesto en silla de ruedas, el ajedrez para no videntes, es decir, una ruta que nos incluye, que nos hace protagonista a todos. Durante el lanzamiento, deportistas realizaron una demostración de sambo y premiaron a los estudiantes deportistas más destacados del Distrito 5 de Managua. Tania Joya, TV Noticias.